Filemón es el protagonista más divertido de cualquier película de animación. Es un dios de la comedia. Y en este vídeo os demostraré por qué. Mark Twain dijo una vez que el humor es tragedia más tiempo. Por muy absurdo que parezca, las comedias se basan en las desgracias de los demás. Pero las que mejor funcionan son aquellas en las que los personajes se merecen que les pasen desgracias. Por ejemplo, cuando Tom recibe golpes, nos reímos porque se lo merece. Porque intenta hacer algo que está objetivamente mal. Lo mismo con Shin-chan, que dice barbaridades por la boca y cuando Misae le pega la bronca, nos hace mucha gracia. Te tazas. Un patio privado, no te tazas, socuarro. En el caso de Filemón, hablamos de un completo parásito, una persona que vive con la ley del mínimo esfuerzo y que es altamente prepotente. Lo más gracioso de él es que su egoísmo es realista. Todos nos podemos sentir identificados con él. Es como si cogieran todas las características negativas que puede tener una persona y las juntasen. Mirad su aspecto. Es calvo pero con dos pelillos mal cortados. Tiene una nariz enorme y está delgaducho pero con barriga. Y sin embargo el cabrón se piensa que es el hombre más guapo del mundo. Y va súper prepotente a ligarse a Irma. Por eso cuando recibe una hostia es mucho más satisfactorio. Porque Filemón se la merece. Pero no te amo. Esta prepotencia se ve durante toda la película. A pesar de que Tronchamulas le puede vencer fácilmente, cuando tiene la jeringuilla se viene arriba y piensa que lo puede tumbar. Mirad esta escena. Primero, Filemón pica la puerta envalentonado. ¡Espere, espere! ¡Ha hecho testamento! ¡Que lo haga él! E inmediatamente es tumbado a pesar de tener la jeringuilla en la mano. El personaje está en la luna de Valencia, vive en un mundo de fantasía completamente alejado a la realidad, e intenta que todos le sigan el juego. El sueño que tiene Filemón al principio es su expectativa de cómo le gustaría que fuera la vida. Todos le respetan. Cuando se lo diga a mi mujer. Trae, anda, que te hago lo de la porrita. ¿Qué clase tiene este hombre? Se liga a la chica más guapa, vence a Jimmy con facilidad. Ya me había percatado, póngase el cinturón. No me hace falta. Confío en usted. No, hombre, no, si es por la multa. Y la peli va paso por paso desmontándolo todo. ¿Qué clase de hombre es este? Fray, que te hago lo de la porrita. Uy. De hecho, en la parte final, la única vez que Filemón consigue hacer algo útil y se gana el respeto de la gente... ¡La tiene bien agarrada! ¡Bien! 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 La tiene que cagar por su propio orgullo y ego. Y no hay nada más humano que eso. El personaje comete errores todo el rato, incluso en las cosas más absurdas. Se tropieza con objetos de la casa, insulta a su jefe sin saber que está detrás de él. Pero si no hay máteres para morsas con bigote. Hombre. Y cuando celebra que ha esquivado un golpe, recibe más hostias que nunca. ¡Aguante un poco! Pero lo mejor del personaje, lo mejor, es la forma en la que habla. Humphrey Topera hace una interpretación digna de estudio. Las frases y comentarios de jerga barrio bajera española son oro puro. Le pone un tono de soberbia lleno de gallos, trabas y soeces. Mirad cuando se pone a cantar. Ya no viene a por mí, bebé, este pobre infeliz, tarugui, pringadillo y tontín. Para que veáis lo trabajado que está, cuando se tira un pedo, es literalmente un pedo del actor Humphrey Topera. Las mejores escenas son cuando Filemón intenta humillar intelectualmente al resto de personajes. Mirad cuando Mortadelo le dice de llamar a la guarida de Jimmy. ¿No cree que es una buena idea llamar ahora por si acaso? ¿Llamar ahora? ¡Pero está usted loco! Hay que llamar a partir de las 8, que son más baratas las llamadas. Es que este tipo de cosas solo pueden pasar en esta peli. O por ejemplo, aparece un señor que sabe dónde está Jimmy, y Filemón le dice... Si están buscando al grandote que suena en la tele cantando... Ya está. Sale un enterado de la alcantarilla y ya tiene el título de detective privado. Yo paso. ¿Cómo sabe el tabique si el que pasa es una buena persona o es un chorizo de mí? Con las palabrotas. Porque va con prisas, que si no le remata, jefe. Queda, hombre, pero si me ha cogido mucho cariño. ¡Tracha! ¡Tracha! ¡Que te dejan los pachucos! Vaya potra, ¿no? ¿Otra? ¿Otra de qué? Si lo tenía todo calculado. Esa ya no vuelve a explotar. No es necesario que nos haga la ola, si ahora está muy liado.
Mi mayor pena es que esta peli no tuviera secuela, porque de haberlo hecho, podríamos haber visto a este personaje en nuevas situaciones y que nos sacase más horas de risa. Pero bueno, para eso están los cómics de Ibáñez, ¿no? Hablamos. Aquí lo entrañable, lo suyo, lo bueno. Quiero mucho España.